Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Pachín.com. Hoy les voy a explicar cómo tener un reproductor de Hull Shark parecido a este de aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página de Hull Shark. Luego, pues, tenemos que crearnos una cuenta. Aquí. Username, email, password, repeat, password, password. Aceptar los términos y bueno, sin app y le llevará un mensaje a su correo electrónico y pues ahí validan el email y luego pueden ingresar con su cuenta en la página. También pueden conectarse con Facebook o con Twitter. Una vez creada su cuenta, bueno, primero voy a ya ingresé con mi cuenta ahora. Lo que tenemos que hacer es irnos a subir nuestras músicas. Le voy a poner un ejemplo: Upload, Select Files, a ver, espera un momento. Select files, abrir y nada, lo escogemos, dejar, abrir, upload. Bueno, este nos está cargando nuestra música. La música que queramos podemos meterla aquí. Podemos cargar varios archivos a la vez. Esperamos a que cargue. Bueno, una vez subido el MP3, terminó la carga y les aparecerá una ventana como esta. Este reloj indica de que está en proceso de subir aún, o sea, de que no sé, tienen como una especie de revisión de la música que subes y pues está en ese proceso de revisión, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a My Music Cloud, My Tracks. Y luego, pues les aparecerá una ventana como esta, donde está. A ver, este es el que hemos subido, ¿no? Pues esto lo podemos escoger todas las músicas que te hayamos subido y agregar a un playlist. Y en este caso yo tengo uno creado ya. Pero si no, vienen aquí y crean aquí, crear nuevo playlist y ponen el nombre, por ejemplo, nuevo y crear y acá le aparecerá ese nuevo playlist, lo pueden agregar allí, pero yo en este caso voy a ver aquí add to playlist y luego venimos aquí arriba y damos clic en My Playlist. Y luego, pues aparecerá una ventana así, donde nosotros podemos a mí se me ha creado dos. Este lo tengo que. Ay, no. Este lo tengo que eliminar. Ya, ahora sí solamente tengo el mío, pachin.co. Bueno, luego una vez tengamos esto, lo podemos actualizar. Podemos moverlo, las músicas estas que están aquí, según el orden que queramos. Por ejemplo, esta aquí, yo quiero esta, la que recién he subido, la puedo poner aquí. Este de aquí para acá, carrillero por acá, mujer por acá, Venegas por acá, y ya,
Así lo podemos dejar. Así. Y nada, luego, una vez hecho eso, escogemos aquí y damos clic aquí. Y pues aparecerá de esta manera. Y le damos clic en Embed. Clic allí. Luego pues aparecerá nuestra portada en la que se verá en nuestra página. Seleccionamos el iframe, copiamos y en nuestra página, este es un servidor nuevo, cero, index.html, aceptamos, pegamos, guardamos. Esto lo pueden pegar en donde ustedes quieran, ¿no? Y nada, ya está en internet. Ahora vamos a pachin.webs video. Pues aquí está nuestro MP3. Le damos a play y podemos escuchar nuestras músicas. Y pues aquí están todas las que habíamos agregado. De aquí va directamente a la descarga de la música. Si le damos clic aquí, nos lleva a la página de Hootsuite para descargarla. Este de aquí, esta parte de aquí se puede quitar. Si ustedes quieren, lo van aquí, acción, editar. Y tienen que buscar la parte de cover, en Nile Cover 1, y acá le ponen false. Guardamos. Y ya está sin el cover. Bueno, pues espero que les haya gustado el video y ya saben, suscríbanse a mi canal y visiten pachin.com. Si desean, les puedo explicar cómo pueden crear un reproductor así parecido, pero de SoundCloud. Espero que les guste y pues nada, nos vemos en otro video.